Hello, hello. Hello, hello. How are you? Hello. Hello, hello. Welcome, welcome. How are you? Hello, hello. Hello, teacher. Hey, how are you? Hello, teacher. Hello, how are you? I thank you. Excellent, excellent. Very good. Welcome, Esmeralda. Welcome, Christian. Hello, Lorena. Good evening. Hello, Laura. Hello, Jose. Hello, Anna. Hello, Catherine. Hello, George. Hello, Elba. Hello, Deborah. Hello, Brian. Hello, Catherine Callejas. Hello, David. Hello, Eric. Welcome, welcome. How are you today? Hello, teacher. I'm good. And you? Hello, teacher. Very good. Excellent, excellent. Let's go ahead and Hello, just. teacher. Good night. Hello, good evening, good evening. Who can tell me what do you remember about yesterday's class? What do you remember from yesterday's class? What can you tell me? WH question. WH questions. Can you give me an example? Can you give me an example of the WH questions that you remember? One example from yesterday. With the WH question, somebody. One example. Un Where do you ejemplo. work? Where do, Where very good. you work? Where do you work? Okay, let's write that one And down. what's that he do? Where What does he do? do we work? But does he do, huh? What do you do? What do you do? Very good. What do you do? Excellent. Uh-huh. Where does he work? Where does he work? Very good. What else? And where do they work? Where do they work? Okay. What do they What's do? your name? Okay, what What? do they do? Okay. What is your phone number? What is your phone number? Okay. All right, good job, guys. So these are some examples of some of the questions that we were analyzing in yesterday's class. Let me have one volunteer. Let me have Okay. one volunteer. Esmeralda. Okay, Esmeralda. Where do you work? I work in the bank. What do you do? What do you do es, por ejemplo, soy cashier, soy servicio al cliente. Okay, I am I'm cashier cashier. o I am I a am customer service. cashier. ¿Cómo I am decimos? customer service. No, no, decimos Hindú. I am a A cashier. customer service, a cashier, a customer service. A customer service. Podemos decir en el banco se les dicen ejecutivo, ¿verdad? Executive. Es No se como le. encargada de un minibanco. Hago de todo. Okay. O pues puede decir I am a bank
Manager. Okay. Very good. ¿Por qué es importante decir a cashier y no solamente I am cashier? ¿Por qué es importante el a cashier? A bank manager. A teacher. A doctor. A lawyer. ¿Por qué es importante ese a? Para personalizar. Ah, porque estamos hablando de un nombre singular. Si tú dices, por ejemplo, un celular, a cell phone. Yo soy, usted dice, un vaso, a cup. Right. Si es singular, usamos el a para todo. ¿Y para qué usamos el an? ¿Para qué se usa Consonant. el and? ¿Para qué se Y usa el and? the word, the singular, the plural, o también the singular now, depend is pronunciation. Is Correct. in vowel Correct. or is in consonant. Correct. Very good. For example, an MP3. An apple. An umbrella. Okay, y si tenemos, por ejemplo, la palabra university, voy a decir an university o voy a decir a university. Ah, university. A University. university, correct. A university, right? Because it's a consonant pronunciation. Okay, good. Esto ya lo vimos, solo es un repaso. Okay, any questions about this topic? Any questions about this topic? Preguntas sobre este tema. Preguntas sobre este tema. Questions, questions. Ok, yo voy a decir la palabra y ustedes me van a identificar si, si es consonant o si es, ¿cómo se llama? Vowel. 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 Lleva consonant o lleva vowel. Vowel. Vaya, teacher. Consonant. Consonant. Si yo digo cat. Una calle. Consonant. 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 Si yo digo Consonant. house. Consonant. Consonant. Vowel. Consonant. Yo digo Consonant. hour. Consonant. Vocal. Consonant. Vocal. Vowel. Vocal. Vowel. 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 Ajá. Vowel. Porque house consonant, porque decimos house. Hotel. Pero our se escribe con H, pero no se pronuncia. Ok. All right. We're going to go ahead and take a look at the next section. For the next section, we're going to be looking at number 3.7, instructions. Complete these conversations. Select the answer that contains the two words needed to complete each question. Vamos a compartir las respuestas en parejas y después la vamos a chequear en grupo. Esta es la 3.7. Quiero que chequeen las respuestas con una pareja y después lo vamos a chequear todos en grupo. Let's go. Okay. Oh. English.
Okay, veo que Deb José Alcides no ingresó con su pareja. José Alcides, usted está trabajando con Esmeralda, ella está sola, lo está esperando. José Alcides, ¿me escucha? Hello, hello, José Alcides, can you hear me? Okay. Okay, no escucho que están trabajando Hola. en grupo, solo escucho silencio en este grupo. No quiero ver eso. Quiero que trabajen Hola. en ¿Me podría grupos. poner en la plataforma lo que vamos a trabajar ahorita? Sí, van a están trabajando lo que es esta Por favor. sección. Se Sí. supone que deberían de estar compartiendo sus respuestas. Por ejemplo, número uno, ¿qué pusiste tú? Yo puse esto. ¿Y tú qué pusiste? Yo puse lo otro. Eso quiero ver. Okay. Hola, Delmi y Catherine. Hola. Ya pueden ver la plataforma. No, eso estoy intentando entrar Eso ahorita. estoy intentando yo también. Welcome, welcome, guys. Hola, teacher. Es que Catherine Delmi tienen problemas, dice que no pueden entrar a la plataforma. Ah, si No sé si quiere, leo yo las preguntas. Yo tengo la ahorita abierta ya. o puede también compartir su pantalla. Ya habilité. Perdón, hola. la punto que me dijeron que La 3.7. okay. 3.7. Mira. Hoy sí, apu. Hoy sí. Hoy sí. Bueno, empezamos. Vale. Hey, what does your sister do? My sister, she's a nurse. Yo puse how like. Yo creo que todas tenemos la misma respuesta. Yo igual puse how Y la pregunta número like. Si no fue una conversación, ¿verdad? sí, Puse. yo puse work. Ajá, la pregunta más bien sería: ¿Where does your Where bread? does your brother work? As the airport, he's a pilot. La otra sería how like that he does Sí. Y la número tres sería how like, who's like. Ahí sería, I don't remember, ¿verdad? Sería, I don't remember. Pues, perdón. Ah, perdón. Work. Puse Ya, work. I ya. don't remember where do they work. Ya en la siguiente. La siguiente la tengo. What do you do? I am a student. Sí, yo igual puedo esa misma. Y Y en la sí. oh, yeah, how right. How like. I see how do you like your They're good. classes.
They I like them a lot. Sí, esa mi tengo yo. Seguimos, bueno, no sé. ¿Y Delmi? Hola. Hola. Hola, ¿y Delmi si logró? No sé si pudo o no pudo. Pero está ahí siempre, ¿verdad? ¿O se salió bien? Hola. ¿Cómo? ¿O se salió ya ella? No, ahí sigue, pero sale como con el micrófono apagado. No, no sé. Ah. Ajá. Hola, sí, aquí sigo. Ah, bueno. ¿Ya logró entrar? No, compartan ustedes. Ah, bueno. Bueno, es que ya compartimos, no sé, pero no sé si seguimos. Hola, Catherine. Delmi. Hola, hola, aquí sigo, hola, aquí sigo. Bueno, ¿ya logró ingresar? No, no, guys, no, no, guys, entre menos practican, más difícil les va a ser. You gotta practice. Si está allí, que hola, 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 y no practica, that's not gonna help you. Right? Time is moving. You gotta take advantage of the time. Compartimos con Catherine porque Delmi no logró entrar. Okay. Hola. Hola, hola. Okay, sorry, I had my microphone on silence. Let me have Edwin and Esmeralda. Let me have Edwin and Esmeralda. Edwin, number one, Esmeralda, number two. Permítame, teacher, que voy a poner este, porque no tengo, no tengo la... ¿Tengo acceso, teacher? El acceso tampoco, pero lo voy a poner ahorita, permítame. Ay, por otro lado. Ahorita, permítame. Compañera, si quiere, le mando capturas por WhatsApp. Hoy sí, ya creo que ya lo tengo aquí. Permítame. Lo que pasa es que estoy en celular, pero sí, ya lo tengo aquí. Ok. Ok, ¿sí me escuchan? Yes. Vale, ok, la conversation is... yo hago la primera conversation, ¿verdad? Yes. What does your sister do? What does your sister do? No tengo acceso, teacher, a la plataforma. Ok. Guys, les quisiera hacer una observación. Estoy viendo que cuando entramos a la plataforma... bastantes, no poquitos, bastantes, no están en la plataforma o no tienen acceso a la plataforma. Eso no es bueno, porque estamos trabajando todas las actividades de la plataforma. So, cuando usted entra a la clase, tiene que tener la plataforma abierta. Y cuando está trabajando con su pareja, estar enfocado en eso. Porque yo estoy monitoreando los grupos, llego a los grupos y el grupo está en silencio. Nadie está participando. Me voy al otro grupo y escucho, hola, hola,
Hola, ¿estás ahí? Hola, hola. Y así se pasan los 5 o 3 minutos que les he dado para practicar. Ese tiempo no es para eso. ¿Por qué? Porque se pasa la hora. ¿Y usted qué practicó? Nothing. Número uno, no estaba en la plataforma. Número dos, o el otro compañero no entró a la sesión, o está haciendo otra cosa y no está en su clase. Ahora me estaba preguntando un compañero en el gimnasio. Me dice el compañero, me dice, ¿tú cómo sos de maestro? Me dice, ¿tú sos de esos maestros que corren con la clase o te interesa que los alumnos aprendan? ¿Ustedes cuál maestro creen que yo soy? ¿El que corre con la clase o el que sí le interesa que el alumno aprenda? El que me interesa que la luna aprenda. That's right, that's right. Me interesa. Pero cuando yo veo eso, que entro a un grupo y nadie me está hablando, entro a otro grupo y solo escucho hola, 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 entro a otro grupo y nadie tiene acceso a la plataforma, eso me hace pensar, do these guys really want to learn? Do these guys really want to improve? Or is just, I'm here. No, guys, no es así la cosa. Es número uno, enfóquese en lo que estamos, en la clase, right? Si tiene la cámara apagada, it's okay, pero no esté con la cámara apagada y haciendo otra cosa, porque hay gente que sí quiere aprender, right? Y este es su tiempo. Y si usted no lo aprovecha, el que sale perdiendo al fin del día is you. I speak English. All day, easy money. This is your time. You know? So les voy a pedir que please focus, concentrate, right? Asegúrese, yeah, tengo acceso a la plataforma, número uno. Right? Si estoy en la clase, enfocarse. Okay, hey guys, turn off the TV. Hey, cuide el niño. Hey, los perros por allá. All right. Estoy enfocado en esto, porque esto le roba el tiempo, le roba la atención, le roba su clase. Okay, so I need you guys to concentrate and focus. George, ¿levantó su mano? Sí, el teacher, no sé si algunos compañeros no pueden tener, o sea, no tienen acceso a la plataforma, pero porque tal vez no saben que sí se puede tener las dos pestañas a la vez. Se pueden correr las dos aplicaciones. No sé, porque si tienes acceso a la aplicación de Zoom, estás en un dispositivo que aguanta el multitarea. Entonces, ¿qué será? Sí, usted puede tener la aplicación Zoom y a la misma vez en Google tener abierta la plataforma. Sí se puede. Incluso puede irse a la Play Store y descargar la plataforma de la Play Store y tenerla como una app. Sí se puede. Yo lo digo porque no sé si estará pasando que a veces cuesta dominar las nuevas tecnologías algunas. Okay. Puede ser que esté pasando eso y ya. Entonces, se puede ayudar. Yo podría ayudar a cualquiera que. Okay, guys, ahí está George. Si está teniendo dificultad con ese tema de que no puede tener la plataforma y la Zoom, George está a la disposición de apoyar en ese tema. Austin. Hola, teacher. Solo tienen que minimizar Zoom. Y ahí ¿Cree que nos puede compartir uno de los dos, George o Austin? ¿Cree que nos pueden compartir su pantalla para tal vez guiarnos para poder hacer eso? Teacher, sí, yo igual, si quieren, puedo compartirles pantalla. Ok, sí, Catherine. Sí. Ok, go ahead, Catherine. Ok, va. ¿Les aparece? Sí, sí. Ok. ¿Y usted está trabajando de su laptop o su celular? Catherine. Ahorita estoy en mi laptop.
y mi laptop. Ok, alguien que pueda hacer lo mismo, pero de su celular. Porque me imagino que la mayoría está de su celular. Si quiere, intento también con el teléfono. George, no, George lo va a hacer. George, dele, vamos a habilitarle que George comparta su pantalla. ¿Usted está trabajando de su celular, George? Sí, estoy del teléfono ahorita. Ok, vaya, veamos la pantalla del George, porque si vamos a progresar, tenemos que empezar a tener las herramientas adecuadas y estar preparados. Ok, ahí está. Ah, ok, so ahí está en la Zoom. Vaya, ¿y la plataforma dónde la tiene? Yo puedo hacer esto. Abro la multitarea. Ok, vaya, perfecto. That's right. Ok, vaya, ahí está. O sea que sí se puede. Así, okay. Así estoy yo también en el teléfono y también tengo la plataforma en el teléfono. Ok, perfecto, Melanie. Perfecto, Melanie. Guys, los que todavía no pueden hacer eso, por favor, si Melanie y ¿cómo se llama? Austin y ¿quién era? George, por favor, si me pueden apoyar con eso. Sí, sí, estamos. Ok. Ok, teacher, ahí estamos para ayudar. Ok, muchas gracias. Pero sí, guys, les pido eso de favor porque así no van a aprender. You know, necesitamos de veras decir, ok, esta es mi hora de English y everything else, I'm sorry. You know, porque al fin del día, solo así va a funcionar esto. You know, si está con el teléfono, está en el PlayStation, no sé. Pero su mente tiene que estar acá. All right, let's continue. Tengo que tomar asistencia. Ya son las 1:30. Y los estoy diciendo esto, guys, no como regaño, sino que porque sí me interesa que aprenda. Yo no me siento un teacher como cuando hay. Yo me considero un teacher que de veras sabe lo que está haciendo y pienso que tengo mucho para ofrecerles. Y siento que sí les puedo enseñar, pero también necesito su cooperación, right? Número uno, su mente. Número dos, que tenga las herramientas. Y número tres, echarle ganas. That's it. That's it. Let's look. Okay, si usted ve que su compañero está conectado y no dice presente, por favor, me avisa o me detiene para yo ponerle la presencia. Okay. Let me see. Ana. Present, teacher. Present. Present, okay, thank you. Ana Pérez. Ana Pérez is absent. Austin. Present. Present, teacher. Thank you. Blanca he is absent. Right. Present, teacher. Present, teacher. Oh, okay. Present. Good. Brian. Present, teacher. Excellent. Se nos había desaparecido, don Brian. Nah, I worked too last night. Okay. Every night. Okay. Big money. All right. Christian. Present, teacher. All right. David Rodriguez. Present. Okay. David Ramos. Present. Excellent. Deborah. Present, teacher. Thank you. Delmi.
Present, teacher. All right. Diego. Diego is absent, okay. Edwin. Edwin. Teacher present. All right, very good. Elba. Present. Excellent. Eric. Present, teacher. Good job. Ernesto. Okay. Ernesto. Absent. All right. Jessica Romero. Present. Oh, thank you. Jessica Serrano. Present, teacher. Excellent. George. George. Very good. Very good. Jose. Jose. Oh. Hola. Good job. Hola. Me escucha. Hello, Jose. Juan. Jose Leiva, present. Jose Leiva, present. Juan. Thank you, Juan. Catherine Funes. Excellent. Catherine Rivera. Present, teacher. Thank you. Catherine Portillo. Catherine Portillo is absent. Laura. Present, teacher. Thank you. Lorena. Present, teacher. Excellent. All right, so we have Catherine Portillo absent. Ernesto absent. Present, teacher. Oh, Ernesto is present. Yeah. Tiene varias ausencias, Ernesto. That's not good for you. Diego is absent. Ana Perez is absent, okay? No está tan mal. La asistencia está buena. Okay. All right, good attendance. Good attendance. All right, let's continue. We are going to check. We are going to check the activity. Let me have one volunteer. Please give me the answer. Quiero que me lea la respuesta. Y la regular oración. Okay, go ahead. Esmeralda, number one, please. Esmeralda, number one. Yes, please. Okay, number one, ahorita. La respuesta is ahorita. How does he like it? How does he like it? It's difficult, but she loves it. Very good. How does she like it? ¿Quién me puede decir qué quiere decir esa pregunta? How, Alba, usted va a hacer la siguiente. How does she like it? Este significa qué tanto le gusta. Correct, correct. ¿Qué tanto le gusta? Digamos, por ejemplo, digamos que tú cambiaste de trabajo y tienes un nuevo trabajo y te dicen, ¿y cómo te gusta el nuevo trabajo? Ah, es aburrido. Right? Le puedes preguntar, how do you like it? Right? ¿Cómo te gusta? How do you like it? O digamos que fuiste a ver la nueva película La Sirenita. Right? Y te preguntan, how did you like it? Ah, yeah, it's okay. More or less. More or less, ajá.
O digamos que fuiste a un restaurante nuevo en la ciudad, que todo mundo quiere ir, y tú fuiste, y te preguntan, ay, ¿y cómo te fue? ¿Cómo? How did you like it? Oh, very delicious, very expensive. But, you know, para eso se puede usar esa pregunta. O una capacitación, una clase, how did you like it? O digamos, una experiencia, fuiste a un tour y te dicen, how did you like it? Ah, it was nice, me fue bien, me gustó. Right, so how did you like it? Es como tu opinión personal de aquella cosa. Sea una comida, sea una película, un restaurante, un evento, una clase, una capacitación, una conversación, una cita, digamos que tiene una cita con un chico o una chica, y le dicen, ¿cómo te fue? How did you like it? Ah, it's boring. Right. So, depende de tu opinión. All right. Any questions? Questions? No. Esa pregunta también es similar a la que decimos, what's he like? ¿Cómo es él? ¿Cómo es ella? What's he like? Y uno te está preguntando, ¿qué le gusta? Te está preguntando, ¿cómo es él? What is he like? Oh, he's funny. Es chistoso. He is intelligent. Es inteligente. Es atlético. He's athletic. Right? So what's he like? Es como que la personalidad de aquella persona. O para mujer, what's she like? O digamos que, no sé si ustedes han experimentado con los huevos virtuales que tienen en Metrocentro, que pagas como $5 y te ponen unos visors y te sientas en una cosa así que es como un huevo. No sé si los han visto y es como una experiencia virtual. Ahí puedes decir, what's it like? ¿Cómo es esa experiencia? What's it like? ¿Cómo es? So, el like se puede utilizar para varias cosas. What's he like? Y la que estamos viendo acá. Que es, how did you like it? So, el like se puede usar así también. Y si quieres decirle a alguien, tú me gustas, le puedes decir, I like you. I like you. En inglés, el I like you no es necesariamente como un interés romántico, right? Si tú le dices a alguien, hey, I like your style, me gusta tu estilo, o me gusta como eres, I like how you are, right? Or, hey, I like you, me caes bien. No necesariamente es como un tema romántico. Pero también depende se puede... del contexto y la conversación. Correcto. Si tú ya tienes tiempo conversando con aquella persona, ¿verdad? Y la persona quiere claridad. ¿Te gusto? ¿Verdad? Pero ya con aquella intención romántica, tú le puedes decir, yeah, I like you. Creo que sí me gustas. O, no, I don't like you. I don't like you. Take a shower. Teacher, take a shower. Teacher, I have a question. Yeah. ¿Cuándo se ocupa el does y cuándo se ocupa el do? Very good question. El do se ocupa para primer persona y plural. Por ejemplo, tú dices, he, she, it es singular en tercer persona. Pero el do es, por ejemplo, si yo te digo, yo hago mi tarea en la tarde. I do my homework in the afternoon. Okay. Allí utilizo el do porque estoy utilizando el primer persona singular. Pero digamos que son varios, son bastantes. We, teacher. Nosotros. Ajá. Si no me equivoco, el do se utiliza en I
with you they. Correct. Correct. They, we do our homework in the afternoon. Cuando es plural, utilizamos el do. They, también they. They do their homework in the afternoon. So, ahí es plural. O el you, también el you, cuando es directamente you do your homework in the afternoon, right? So, si es primer persona, digamos que estamos hablando entre nosotros, digamos, usamos el do. Y también si es plural, we, nosotros, they, ellos, utilizamos el do. Pero cuando ya estamos hablando en tercer persona, alguien más, tú y yo, estamos hablando de otra persona. Digamos, yo te pregunto a ti, ¿tu mamá hace su tarea? Y tú me dices, sí, ella hace su tarea en las mañanas. Ahí vamos a usar el does. She does her homework in the morning. O digamos que quieres decir my mother, no quieres decir she. My mother does her homework in the morning. No importa, con tal que el sujeto esté en tercera persona. Vamos a usar el does. ¿Le ayudó eso? Sí. Básicamente, si está hablando acerca de alguien más, vamos a usar el das. ¿Verdad? Si yo le digo, mi jefe hace ejercicios en la mañana. My boss, estamos hablando usted y yo acerca de mi boss, que es tercera persona. De su jefe. That's right, that's right. My boss does his workout. Workout es una palabra similar a ejercicio. In the morning. Right, estamos hablando tú y yo acerca de mi boss. O tú dices, mi hijo, digamos, hace los quehaceres de la casa en la tarde. My son does the dishes. Right, quiere decir que él lava los platos. My son does the dishes. The dishes. In the, every day. In the, every day. Dishes every day. Yes, correct. Y ya se podría utilizar ahí el cleaning the house. Correct. Cleaning the house. Yes. My son cleaning the house. My son cleans the house in the morning. También. La diferencia sería que acá cleans es el verbo y acá does es el verbo. Does solo es para tercera persona, ¿verdad? Does es para tercera persona. Third person. Third person. Singular. Singular. Third person, singular. All right. Para teacher. Para no confundirnos, ¿verdad? Que podríamos como aprender las fórmulas que notan en los videos. Correct. Yo le voy a ser honesto y sincero. Las fórmulas, en realmente yo, en lo particular, no lo veo que es una forma muy eficaz para enseñarle a alguien el idioma, porque número uno, ustedes no son teachers. Eso es algo que un teacher tiene que saber. Right. Subject, verb,
complement, right? Ese es un teacher. Tiene que saber eso. El be verb. Pero un alumno, yo por lo particular me gusta enseñarles así con ejemplos en contexto. Porque usted no va a decir I, subject, go, verb, to the gym, complement. Right? Usted no habla así. Usted dice, I go to the gym. I cook. I work. I exercise. I study English. I play video games. Right? So, yo lo veo como que es una manera no muy... Si a usted le funciona, do it. You know, si es algo que usted le registra así, okay, do it. But me personally, I don't think that that's a good idea because es como que muy mecánico, right? A mí me gusta enseñar con conceptos, con ideas. Por ejemplo, ahorita estamos viendo el do y el does. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando ejemplos reales para utilizar el do y el does. Right? Por ejemplo, I do my homework, I do the dishes. Esos son, I do exercises. Son contextos de la vida real que usted sí los hace, lavar los platos, ir al gym, hacer ejercicio, hacer su tarea. Right? Pero si yo le digo a usted, I, subject, do, verb, my homework, complement. Right? Y usted me va a decir, okay, yo no soy teacher. You know, ese es, siento yo que se confunden más los alumnos así. En vez de decir, ok, vamos a practicar este tema y desarrollar el vocabulario. Ah, sí, porque igual lo que usted acaba de explicar, a mí me confundía algo en eso y me costaba como tener un poquito más la comprensión que como usted lo está explicando. Sí, sí. Y a mí me gusta enseñarlo de una manera práctica, right? Por ejemplo, ahorita estamos hablando de actividades, o actividades cotidianas. So, pienso yo que es una mejor manera de aprender el lenguaje. All right. Pero si a usted le funciona, do it. Entonces, okay. Entonces el do es para primera persona y that. Es para tercera persona. Do es para primera persona y plural. Ah, va. Plural. Ajá. Plural. Puede estar hablando de, por ejemplo, un grupo. Usted puede decir nosotros, we, nosotros, sería do, porque es plural. Y digamos, play. Usted está hablando de ellos, they. De ellos, they. Ahí vamos a usar el do también, porque también es plural, el they. Y entonces en she y he se ocuparía el that. El she, he, it, o sería el does. Pero no solamente he, she. Recuerde que he y she solo son pronombres. ¿Qué es un pronombre? Es un pronombre, es una palabra que reemplaza un nombre. Por ejemplo, my mother, my father, my sister, my brother, my boss, my teacher, my wife, my husband, my son, my dog, my car, my TV. Cualquier cosa puede ser reemplazada por un pronombre. So, no solamente es estrictamente he, she o it. Es para cualquier cosa que sea una tercera persona. Usted dice mi teléfono, my cell phone, ya es tercera persona. Estamos hablando entre usted y yo acerca de mi teléfono. My cell phone is Samsung. La conversación es entre usted y yo acerca de tercera persona, mi celular. Sí, porque yo ahí me confundía. Para hacer las actividades de la plataforma. Okay. Sí.
Solo recuerde eso. Si es en tercer persona, si el sujeto es en tercer persona, usamos el does. Cualquier sujeto que sea en tercer persona. No solo he, she, o it. Cualquier cosa que es he, she, or it pueda ser reemplazado, es tercer persona. Sí. Creo que cabe entonces también explicar que también los nombres, cuando estamos refiriéndonos con un nombre a una tercera persona, también eso lo incluye. Correcto. También un nombre, un proper noun. Por ejemplo, usted dice María, por decirlo así. Usted dice, María hace ejercicio en la mañana. María does exercise in the morning. Porque la práctica es entre usted y yo. ¿Acerca de quién? Acerca de María. María. Ajá. Así que sí, correcto. Gracias, Brian. Puede identificar el does con los pronombres. He, she, does. Cualquier cosa que sea tercera o un nombre propio de una persona. Vaya, este, y aquí el I y you también entraría el do. El I y you sería el do, porque ahí es primer persona. Va. Gracias, Tichi. Okay, all right. ¿Quiere hacer el otro ejemplo, Melanie? El conversation number two. Okay. Conversation number two. Aquí estoy compartiendo. Where does your brother? At the airport, he's a pilot. Okay, so you said, yeah. Where? Mm-hmm. Does your brother work? Okay, les voy a dar dos ejemplos. Yo sé que no está aquí en la plataforma, pero se los voy a dar de todos modos para que ustedes lo tengan en su base de datos aquí. El do y el does pueden ser utilizados como verbos y auxiliar. ¿Cómo va a saber usted si es un verbo o un auxiliar? Por el contexto de la oración. Por ejemplo, si yo le digo, where does your brother work? En este ejemplo, ¿cuál es el verbo principal? ¿Cuál es el verbo? What's the verb? Dos. No. Work. ¿Por qué? Porque esa es la actividad. ¿A dónde trabaja él? Right. So el verbo principal aquí es work. ¿Cuál es el auxiliar? Does. El auxiliar. ¿Por qué, teacher? ¿Por qué es necesario el auxiliar? Porque es pregunta. Si usted le dice. Digamos que usted le quiere preguntar, ¿tu hermano trabaja en Burger King? Ya no le está preguntando, ¿a dónde trabaja tu hermano? Ahí sería, ¿does your brother work at Burger King? Allí, ¿cuál es el verbo? Work. Verbo. Work. Correcto. Pero si yo te digo, él hace ejercicios en la mañana, he does. O yo le digo, él hace su tarea en la mañana. Él hace su tarea en la mañana. He does his homework in the morning. Allí, ¿cuál es el verbo? Does. Ahí sí, does es el verbo. So, depende de la oración y depende del contexto. Así vamos a saber si es verbo o auxiliar. So, ojo con eso. El does y el do se pueden utilizar como verbos o como auxiliares. Normalmente son auxiliares, pero hay ciertas ocasiones
que pueden ser verbos. En el caso de ejercicio, he does, o en el caso de la tarea. Ponte gorra ahí. He does his homework in the morning. Ese es el verbo. Siempre cuando preguntamos o decimos él hace, entonces prácticamente sería como el verbo ahí, el does. No vamos a decir que es. O no necesariamente siempre cuando digamos él hace o ella hace tal cosa. Bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo donde no encaja. Por ejemplo, usted dice, él hace un sándwich. En inglés sería, he makes a sandwich. So, no se puede usar. He makes a sandwich. Ajá. Estos se llaman verbos colocativos. Verbos colocativos. ¿Qué quiere decir eso? Que son verbos que solo se pueden colocar en ciertas actividades. Eso es lo que quiere decir collocative verbs. Una lista de los verbos colocativos son, y estos solo son un par, hay más, el do es un verbo colocativo, el make. Bueno, el do lo podemos partir en do y el does porque es la misma cosa, ¿verdad? Do y el does, make, have, ahí está otro, cabal, have y has, correcto, son verbos colocativos. Entraría, cabal, ahí entraría like, porque ya vimos 5 formas de usar el like, ok, vamos agarrando la idea. So, poquito a poquito ustedes van a ir viendo, también pueden buscar, right? No les puedo dar páginas porque tenemos prohibido eso, pero ustedes pueden buscar allí collocative verbs y le va a salir una lista. Collocative verbs. Y usted va a ver allí que hay varios que son, ciertos verbos son para específicamente estas actividades y ciertos verbos son específicamente para otras actividades. Okay, thank you. Chequeamos, guys, porque ya se nos está agotando el tiempo. Qué increíble esta hora, ni la siento yo. Ni se siente el tiempo cuando te diviertes. Exactamente. Yeah, incredible. Okay, hey, vamos, la voy a hacer yo rapidito. Does he it? He doesn't really like it. Ahí sería, How does he like it? Quiero que noten que después de like, siempre va a ir el it. Okay. No va a decir I like, eso es incorrecto. Es I like it. I like it. ¿Por qué razón, teacher, va siempre? Porque no puedes tener una oración si no tenés el complemento. Por ejemplo, si tú decís I like. Es como gustar, pero en realidad no existe. Pero en español tú dices me gusta, pero dices me. Ese me está como infiriendo que hay un objeto. En inglés no funciona así. En inglés solo está el I, yo. So, allí necesitamos el objeto, el que te gusta. I like it. Si tú dices, I love it. Ajá, me encanta. I love it. Tenés que decir it. I like it. Como la canción. I like it. I like it good. I like it. Okay. So yeah. tiene que usar el it. I like it. No puede omitir el it. Porque ese es el objeto. Puede decir I like the hamburger o I like it. Pero siempre tiene que ir el objeto. I like the class. Oh, I like it.
Siempre tiene que ir el objeto. Number, okay, three. Oh, I like you. Es como el I like you. I like you. Ajá, I like you. Correcto. Okay. El objeto es you. Where, number three. How do you foreign? How do your parents like their jobs? I guess they like their jobs. Okay. Noten acá, estamos usando el do. ¿Por qué? Porque el sujeto, your parents, está en plural. Son ellos. Ellos, está parents, plural. Es plural. Por eso usamos el do. Si fuera singular, digamos que fuera mom, ya sería does. How does your mom? Does. Ajá, porque es singular. The next one, I don't remember. Where do they work? I don't remember where they work. In an office in the city. Very good. The next one. What do you do? I'm a student. What do you do? No quiere decir qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Se dice, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Pero, what do you do? Esta pregunta es estrictamente para preguntar el oficio o profesión de una persona. The next one. Ya me pasé. Teacher, what do you do for a living? That's right. I enjoy. Vaya, la última, porque ya tengo que cortar el video. How do you like your classes? They're good. I like them a lot. Okay. Bueno, guys, se acabó la hora. We have to go. It was nice talking to you too, brother. Thank you. Enjoy. Have a good night. Sweet dreams. Thank you, teacher. Que sueñen en inglés. English. English. Les voy a transmitir todo mi English aprendiendo años a su campo de información. Okay, teacher. See you. Así como el Buda. Desde mañana clase full inglés entonces. Okay, all right. Are you ready? Ready. Okay. Ready. Full English. Okay. All right, guys. All right. See you. Good night, guys. All right. Thank you. Bye-bye. Good night. Thank you. Good night.